Nadie desconoce en Armenia, en el Quindío, la situación que viven las colinas, de delincuencia, de microtráfico, de deserción escolar. Todo eso hace que haya una alta vulnerabilidad para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean reclutados en grupos armados al margen de la ley o grupos delincuenciales. Mambrú se convierte en una oportunidad para los jóvenes verse de una manera distinta, que los vean de una manera distinta, que no sean estigmatizados como jóvenes delincuenciales. Nació el sueño de poder crear un grupo donde, que fuera de nosotros, que fuera del barrio, poder trabajar por los pelados. Mambrú nos ha estado enseñando el valor de la tolerancia. Nos ha colaborado con zancos, nos han dado una chirimía. Hay una formación que les contribuye a ellos a pensar más en el ser que en el tener. Armenia se enamora de Mambrú No Va a la Guerra porque teníamos la necesidad de una opción innovadora, de una alternativa que le permitiera a los jóvenes a creer en ellos mismos. Entonces yo monto los zancos para ganarme la vida. Estar en paz, me distrae la mente, no estoy pensando en el vicio. Gracias Mambrú por vincularse, por no hacer caso omiso a lo que está pasando en el barrio, por hacer un alto y decir, quiero apoyar, quiero ayudar. ¡Mambrú No Va a la Guerra!